ahora estoy asignada. So now I've been assigned a enseñarte, to teach you, a cómo dejar un legado, on how to leave a legacy, una herencia, an inheritance, no solamente natural, not just naturally, porque cuando pensamos en herencia pensamos en propiedades, because when we think of inheritance, en dinero, we think about properties and about money, pero no solamente. But it's not just. Se trata de eso. It's not just that. Sí, va a ser grande también, ¿eh? So yeah, it's gonna be big as well. Pero la herencia espiritual. But the spiritual inheritance. Esa que tú no la puedes comprar. That you cannot purchase. ¿Verdad? Eso que no lo puedes adquirir por así. That you cannot just get like that. Sino que aplicando todo lo que en la mañana aprendiste. But what you learned this morning. La obediencia, la disciplina. The obedience and the discipline. El instruir. To instruct. Todo eso. All that. Hay acumulación. It's an accumulation de virtudes, of virtues, de sabiduría, of wisdom, de conocimiento, of knowledge, de provisión, of provision, de unción, of de riquezas, of richness. Esa acumulación, that accumulation, es la herencia espiritual. Is the spiritual inheritance. Así que yo no sé qué es lo que tú quieres transmitir. So I don't know what it is that you want to give to. Un día cuando estaban mis hijos muy chiquiticos. One day when my children were small. Mis dos primeros hijos. My two first children. Somos padres de tres hermosos varones. We're parents of three wonderful boys. Después de que la ciencia me había dicho que no iba a poder ser mamá. After science had told me I wasn't going to be able to be a mother. El Dios Todopoderoso le dio la gana. But the Almighty God felt like porque it. Porque él dijo, grande será la herencia de tus generaciones. Because he says that you y juntos me servirán al Señor. That the inheritance of your así generation que hoy yo was going to be big. Así que hoy estoy parada frente a ustedes. So today I'm here standing in front of you. Como madre. As a mother. De tres hermosos caballeros. Of three wonderful gentlemen. Y créame que son tres edades muy diferentes. And trust me, it's three different ages. Los que estuvieron en la mañana van a comprender más. Those of you that were here in the morning are going to understand more. Porque cada edad. Because every age. Son disciplinas. It's a different discipline. Instrucciones. Instructions. Diferentes. They're different. ¿Verdad? Según el lenguaje. According to their language. La edad. The language of the tiene age. Que ver mucho. It has to do a lot. Mi hijo mayor tiene 22 años. My oldest son is 22. Mi segundo hijo 19. The second one is 19. Y el más chico 11 años. And the smallest one is 11. El que está apenas encontrándose. The one that is just trying to figure himself out. Y cuando los dos primeros estaban chiquiticos. And when the first two were small. Mi esposo y yo éramos en todo queríamos servir. My husband and I wanted to serve in everything. Y de todo nos botaban. And they would call me for everything. De todo nos botaba. Oh, they would kick us out of everything. Y el primer departamento que nosotros tocamos la puerta. And the first department that we knocked the doors on. Para servir. To serve. Era la familia. Was the family. Pero cuando miraban los chiquiticos. But when they saw the little ones. ¿Será que tenían lástima de nosotros porque los andábamos de todo lado a lados? I don't know if it's that they felt sorry for us because we had them from here there. Se dormían uno sobre otro. They would sleep one on top of the other. Y en las madrugadas podía llover con aquellas bajas de temperatura. And it was raining and the temperature would go low. El aire acondicionado frío también. The AC was also cold. Extendía una franela. I would extend like a blanket. 4 o 3 de la mañana. 4 o 3 o'clock in the morning. Tirados en el piso. And they would just be there on the floor. Y hubo una ministra que nos dijo. And there was a minister that told us. Gracias por el corazón y el deseo de servir. Thank you for that serving heart. Pero that me you da have. Pena. But I feel sorry for por you. Sus hijos. For your children. Mejor váyanse a casa. It's better if you go home. Y aquello dolió mi corazón. And that just hurt my heart. Aunque ella me dijo, no se vayan a herir, pero es por sus hijos, por el bien de ellos. Even though she says, oh, don't feel bad, it's for the good of your children. Pero yo dije, aunque estén durmiendo. But I said, even if they're sleeping. Tú no sabes que ese oído. You don't know that ear. Siempre está pendiente. It's always eso, ese oído siempre está atento. Y la palabra de Dios dice. And the word of God says, en Proverbios 22:6. Proverbs 22:6. Instruye al niño en su camino. Train up the child in the way. Y aun cuando fuere viejo. And he should go. No se apartará de él. And when he is old, he will not depart from it. Y a Dios gracias, no digo que tengo los hijos perfectos. And thanks to God, I don't say I have the perfect children. Dolores de cabeza. Headaches. Tremendo. They've been giving me headaches. Pero ¿sabes qué? But you know what? Esa palabra desde que estaba en el vientre. That word since they were in my los womb. Los ha guardado. Have kept them.
los ha protegido. It has protected them. El temor de Dios está en su corazón. The fear of God is in their heart. Y sigo declarando. And I continue y to sigo declare. Hablando. And I continue to ¿sabes speak. Por qué? You know why? Porque si hoy estoy al frente de ustedes. Because if today I'm here standing in front of you. Es porque hubo una madre. It's because there was a mother. Que me instruyó. That instructed me. Me obligó a estar con mis 6 hermanos en primera fila. That made me be with my 6 brethren on the first row. En una iglesia. And it took me to a church. Nos dormíamos unos sobre otros. When we would sleep one on top of the y a other. Veces nos caíamos de la banca. And sometimes we would just fall out of the pew. Pero esa palabra, but that word, mientras nos dormíamos, as we were sleeping, me guardó de muchas cosas. It kept me from many things. Así que yo no sé qué es lo que tú quieres para tus hijos. So I don't know what is it that you want for your children. Y te hago esa introducción. And I bring you this introduction. Porque sabes qué, nuestros hijos. To establish that our children son el regalo más bello are the most precious gift que Dios nos ha dado. That God has given us. Son un tesoro. They're a treasure. El cual tenemos nosotros el deber delante de Dios. The one that we have in front of God, we have a responsibility de guardarlos. To keep them. De cuidarlo. To guard them. De todo lo que nosotros podamos. From everything that we can. La crianza de nuestros hijos. The bringing up of our children. Es una tarea. It's a hard work. No es fácil. And it's not easy. No es fácil. It's not easy. Es difícil. It's very hard. Pero es satisfactorio. But it's very satisfactory. Porque podemos hacerlo. Because we're able to do it. Yo dije, es satisfactorio. I said it's satisfactory. Es difícil. It's hard. Pero no imposible. But it's not impossible. ¿Por qué? Porque Why? Tenemos a Dios. Because we have God. Tenemos a nuestro Padre Celestial. We have our Heavenly Father. Que Él es el único que nos da la sabiduría. He's the only one that gives us the wisdom. Nos da la gracia. He gives us the grace. Nos da la fuerza. He gives us the strength. Para poderlo lograr. To be able to do it. Así que digan conmigo. So say with me. Tengo a mi Dios. I have my God. A mi Padre. My Father. Al Creador. The Creator. Al dueño de mi vida. The owner of my life. A mi fabricante. My, the one que who me da sabiduría. Me. Gives me, gives que me da wisdom, la gracia, that gives me the grace, que me da la fuerza, that gives me the strength, para educar a mis pequeños. To educate my children. Yo lo voy a lograr. I will, I'm gonna dile, do it. Yo lo voy a lograr. I'm gonna do it. Amén. Amen. Si lo crees. Say amen if you believe it. Dice la palabra. The word says. En Gálatas 3:29. In Galatians 3:19. Lo voy a leer en español. 19. Y tú lo lees en inglés. Dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Digan conmigo. ¿Lo tienes? Oh, Shamayai, digan amén. Digan gloria a Dios. And if, Amen. You, and if you belong to Christ, then you are Abraham's descendant and heir according to the promise. Amen. Entonces diga Amen. Conmigo. So say with me. Hay una herencia espiritual. There is a spiritual inheritance. Para mis hijos. For my children. Mientras mis hijos estaban tirados ahí en el piso. While my children were there on the floor. Muy pequeñitos. They were very small. Vino un profeta en esa madrugada. Came a prophet. ¿Y saben qué? And you know what? Dijo, de grande es el futuro and he says, big is the future que hay en tus hijos. That there is in your grande children. Esa es herencia. Big it is the inheritance. Pero digo, de ti depende. And he says, it depends de on ti you. Depende. It depends de on ti you. Depende, papá. It depends on de you, ti Dad. Depende, mamá. It depends on you, Mom. Que esa herencia of that inheritance puedan recibirla. That it will be received. Entonces digan conmigo, grande. So say with me, big. Es la herencia. Is the inheritance. Espiritual. Spiritual inheritance. ¿Y cuál es esa herencia? And what is that inheritance? ¿Qué le dije al principio que la herencia es? What la acumulación. What did I tell at the beginning that inheritance was an accumulation? La acumulación de virtud. The accumulation de conocimiento. Virtue, of knowledge. De sabiduría. Of wisdom. De gracia. Of grace. De provisión. Of provision. De unción. Of anointing. De riquezas. Of richness. Y eso es transferido and that is transfer de generación from generation en generación to generations. Amén. Amen. Es una herencia eterna. It's an eternal inheritance. Diga conmigo, es una herencia Say with me, eterna. It's an eternal Así que, inheritance. ¿Cuáles son So what are
esas responsabilidades que nosotros tenemos. What are those responsibilities that como we have padres, as parents, para que nuestros hijos reciban esa herencia? So that our children may receive that inheritance. ¿Cuál es? What is? Lo leímos en Proverbios. We read it in Proverbs. Instruir. Instruct. Somos llamados a instruir. We are called to instruct. Dile al que está al lado. Tell the one next to si estás you, con tu esposo, míralo. If you're with your spouse, y dile, somos llamados. Say, we have been called a instruir. To instruct. A enseñar. To teach a nuestros hijos. Our children. Dile, somos llamados. Say, we have been called a disciplinarlos. To discipline them. A corregirlos. To correct them. Y a castigarlos. And to punish them. Ay, profeta, castigarlos. Oh, prophet, you have to punish them. ¿Qué le dijo a la hermana al principio? What did I tell the sister? En el taller número uno. In the workshop, in the first workshop. Les enseñó que los castigáramos con amor. They taught, she taught you that you have to discipline them with love. Porque dice su palabra que padre que no castiga a su hijo. Because the word says that parent that does not instruct their children does not love them. Ay, profeta, usted está contradiciendo lo que enseñaron a primera hora. Oh, prophet, you're contradicting what we were taught in the first hour. Se fija que ya le leí lo que hay en la mente. Oh yeah, I read what you have in mind. Somos llamados, digan conmigo. Say with me, we a disciplinarlos, to a corregirlos, to correct them, a castigarlos, to punish them, a instruirlos, to instruct them. ¿Y qué es instruir, profeta? And what it is to instruct. ¿Sabes que bíblicamente instruir? You know that biblically to instruct significa enseñar. It means to teach them. Significa doctrinar. It means to give them a doctrine. Comunicar sistemáticamente ideas. To communicate ideas systematically. Conocimiento. Knowledge. Doctrina. Doctrine. Entonces podemos decir. So we can say. Enseñar. To teach. Y doctrinar. And to doctrine them. Y cuando doctrinamos ahí hay corrección. And when we give them a doctrine there's correction. Pero vamos a ver para no contradecir a la pastora de la mañana. So we're going to see, so we don't contradict the ¿cómo pastor in the morning. Nosotros tenemos que corregir? How do we have to correct them? Porque los padres deben de seguir el ejemplo establecido por Dios. Because the parents have to follow the sample established by God. Somos, como le digo, los padres somos el ejemplo. Like I said, us parents are the example. Que tenemos que seguir es el que establece su palabra. And we have to follow the one that establishes his word. Ya que la disciplina da a los hijos un sentido de consistencia. Since the discipline gives our children a consistency. Y una guía para su comportamiento. And a guide for their behavior. Así que si lo castigamos con mano dura. So if we punish them with a hard hand. Con ira. If we're upset. Va a afectar ese sentido. It's gonna affect that. De consistencia. Of that consistency. Entonces, ¿cómo lo hacemos? So how are we gonna do it? ¿Cuáles son esos ingredientes? What are the ingredients? Para crear hijos temerosos de Dios. So that we can raise up children that are fearful of God. Hijos piadosos. Fearful that are good. Y te voy a enseñar, en la base es poderte enseñar. And the bottom line is to teach you. Tres ingredientes importantes. Three important ingredients. Y número uno. And number one. Es la obediencia. Is the obedience. Aquí este es como le digo el manual de vida. Like I said, this is the manual of life. Aquí está todo. Here is everything. Aquí nos insta a cómo ser papá. Here shows us how to be parents. A cómo ser hijos. And how to be sons and daughters. A cómo ser esposos. And how to be spouses. Pero si nosotros desconocemos. But if we don't know. Este manual de vida. This manual of life. Vamos a estar perdidos. We're gonna be lost. Entonces digan conmigo, primer ingrediente. So say with me the first key. Es la obediencia. Is the obedience. Esta debe de ser inmediata. This one has to be immediate. Y debe de ser la voluntad. Esa debe ser de buena voluntad. And it has to be of good willing. Y número dos. And number two. ¿Qué tenemos que enseñarle a nuestros hijos? What do we have to teach our children? Para que el temor de Dios esté en sus corazones. So that the fear of God will be in their hearts. El apóstol lo enseñaba en la segunda, ahorita en su sección. Apostle was just teaching of that right now. Y es que lastimosamente podemos ver familias siendo destruidas. And is that unfortunately we can see hijos that families abandonados. Have been destroyed.
The children have been abandoned. Hijos que deshonran a sus padres. Children that do not honor their parents. Porque se ha perdido este ingrediente. Because we've lost this ingredient. Y es el respeto. And it is the respect. El respeto y la honra. Respect and honor. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos. We have to teach our children. Digan conmigo, obediencia. Say with me, obedience. Respeto. Respect. Y honra. And honor. Y número tres. And number three, ¿qué tenemos que enseñarles? What do we have to teach them? Tenemos que transmitir mensajes. We have to transmit a message. De a nuestros hijos. To our children. De cómo poder ellos guardarse. Or how can they keep themselves? De toda acechanza del enemigo. Of all the works of the enemy. Yo, le digo, yo un día invertí en mis hijos un año. One day. Porque yo, mi esposo y yo estamos al frente de lo que es la sede de Hialeah. My husband and I have the Hialeah campus. Para los que no me conocen. For those of you that don't know me. Entonces yo me imaginaba uno tocando el piano. So I would imagine one of them. El otro tocando la guitarra. The other one playing the guitar. El otro cantando. The other one singing. Y yo le decía, Señor, yo los quiero ver sirviendo. And I would say, Lord, I want to see them serving. Y aquella desesperación, y fue un año que el piano está en su habitación con un montón de cosas encima. And I was desperate, and then one of them la was the guitarra piano, debajo de la and cama. A whole bunch of things, the guitar is y me frustré tanto. And I said, oh, I got so frustrated. Y le dije, Señor, ¿y qué hago? And I said, Lord, what do I do? Y un día vino un profeta, tranquila. And one day a prophet came and said, relax. Tranquila, pero le digo, Señor, yo quiero los metí en media a servir. Relax, I want them y to serve. Y cuando vino el COVID, desaparecieron del servicio. And then they disappeared from the service. Y entonces digo, Señor, ¿dónde está como yo, como la crianza? O sea, ¿cómo, dónde está lo que yo le enseño si su papá y yo todo lo que hemos hecho es servir? And I said, Lord, where's everything that we taught them if their dad and me have always served? Y todo lo que ven a su sus padres and everything they see their parents es servir. It's just to serve. Día, noche, hasta dormidos estamos sirviendo. Day and night, intercediendo por ustedes. We're always serving, we're always interfering for you. Y decía, Señor, ¿qué hago? ¿Qué frustración? And I said, Lord, what do I do? I'm frustrated. Y un día me dijo, tranquila. And he told me, just relax. Ay, de repente yo miraba que mi hijo daba vueltas a medianoche en mi habitación y aquí hay inquietud y aquí hay inquietud y aquí hay inquietud. I would see my child, you know, just going around como in my room. Como los gaticos que se le dan vueltas alrededor de uno, ¿no? You know, like the little puppies that go around you. Le digo, hijo, ¿qué te pasa? And I said, son, what's wrong? Mami, es que tengo un amigo. Mom, is that I have a friend que se quiso suicidar. That he wanted to commit suicide. Y porque sus padres se divorciaron. Because their parents got divorced. Y entonces ya le hablé de todo. So then I spoke to them. No se mató porque le comencé y le presenté el plan de salvación. He didn't kill himself. Y comencé a llorar. The plan of salvation. Porque digo, Señor, no lo veo como yo lo quiero ver. And I said, Lord, pero ahí donde nadie lo ve, I don't see him how está I trayendo see him. La luz en medio de la oscuridad. But there where you bring in, it's bringing the light in the midst of the darkness. Así que no sé qué es lo que tú quieres hacer con tu hijo. So I don't know what you want from your children. Porque volvemos a decir, queremos ver las cosas a nuestra manera. Because we want to see the things our way. Pero están siendo el instrumento de Dios de una manera diferente. In a different way. Yo no sé si hay alguien en este lugar. I don't know if there's someone in this que Dios le está hablando. That God is speaking to. Pero esa fue una lección de vida para mí. But that was a lesson of life to me. Ah, fue una lección de vida. It was a lesson. Porque mientras life. Está en el soccer, because while he's él está plantando una semilla. He is planting a seed. Y es un muchacho que siempre que viene a la iglesia, and he's a boy that every time he comes to church, no viene solo. He doesn't come alone. Trae un amigo. He brings a friend. Y lo bonito es que esos amigos se quedan. And the good thing is that they stay. Así que está haciendo la diferencia. So he's making the difference. Está haciendo la diferencia. He's making the difference. Amén. Amen. Entonces, criar hijos. So you raise your children. Es un reto. It's a y criar buenos hijos. And you have to raise good children. Es un gran reto. It is a very defined. Pero crear hijos temerosos de Dios. But to raise children that are fearful of God. Es un reto más grande. It's a bigger defiance. Yo no sé si tú lo estás comprendiendo. I don't know if you're understanding. Decía la profeta Bogar en esta mañana. Prophet Bogar was saying this morning. Ella daba su testimonio de su vida. She was giving the testimony of her life. Pero ella mientras decía dice lo que yo hice es mi esposo quería que yo peleara con él. But what it was saying is that he wanted pero to fight with my husband. Pero yo me iba a hablarle al fabricante. But I wanted to speak al to creador. My maker.
to my creator, para que él se encargara del hombre en la tierra. Of the man here. Así que earth. Muchas veces nosotros queremos cambiar con nuestros gritos, con nuestros regaños, so many times we want to change a nuestros hijos, and the way we cuando them tú tienes and que tomar una posición, but what you have to do is take a position. Cuando tú tienes que ir al creador, when you have to go to the porque maker. Tú no eres dueño de esos boss. Pequeños que Dios te ha confiado. Those little ones that God tú eres un mayordomo. You are, y de ti depende, Dios te los ha confiado. And God have trusted them in simplemente you. Para que los cuides. Just so that you take para care que them. Los instruyas. So you can instruct them. Y hay tres cosas. And there's three things que la Biblia nos insta. That the Bible tells us. A nosotros los padres. To all our parents. Número uno. Number one. Es enseñar y corregir a nuestros hijos. Is to teach them and to correct their children. Número dos. Number two. Atesorarlos. To treasure them. Y número tres, and number three, ser modelo para ellos, to be a model to them, buenos ejemplos, a good example. No quiero indagar ahí porque en la mañana se los dio la pastora. I don't want to go there because this morning they gave it tienes to you. Tienes que ser buen modelo. You have to go a good un example. Buen ejemplo. A good model. Tienes a good que example. Atesorarlos. You have to treasure. ¿Y qué es atesorar, profeta? And what it is to treasure them, prophet. Es sostener. It's to sustain. Es mantener como precioso. To keep them as beautiful. Es apreciar. It's to appreciate them. Es como le digo, según el diccionario dice que es reunir y guardar dinero o cosas de valor. The dictionary says that it's to keep and to put together things that are of value. Atesorar, tú tienes que poner atención. To treasure, you have to put it. Tienes que oírlo porque muchas veces nosotros como padres nos encargamos de hablar. You have to hear because sometimes as parents we just talk. Y tu hijo está ahí queriéndote decir hace una semana algo. And your child is there wanting pero to tell no you something atesoras. A week ago, but you don't treasure. No aprecias. You don't treasure. Lo que él quiere decir. What he wants to tell you. Y dice la palabra en Salmo 127:3. And the word says in Psalms 117. He aquí. Here. Herencia de Jehová son los hijos. Yo no sé si tú estás aquí. Inheritance of God are our children. Dice herencia de Jehová son los hijos. Heritage from the Lord are our children. Cosa de estima. It's a very big el fruto theme, de tu vientre. The fruit of your womb. Dilo. Yo quiero que tú lo digas. Just say it. I want you to say it. The fruit of the womb is a reward. Dile cosa de estima. It's mamá, que reward. Estás aquí, ponte las manos en el vientre. Mom, put your hand here in your womb. Y di cosa de estima. It's a reward. It's cosa de valor. It's a value. Cosa apreciada. It's a precious thing. Dile, oh, yo sostuve en mi vientre. Say, oh, I had it. Dile in my cosa womb. Apreciada. It's a precious cosa thing. Valiosa. It's a valuable. Dile la herencia. Say the inheritance. La herencia. The inheritance. La herencia. The inheritance. Es preciada. It's precious. Es valorada. It's valued. La que Dios ha puesto en mí. The one that God had en put el nombre in me, de Jesús. In Jesus' name. Salmos lo declara. Psalms declares that. Así que decláralo tú. So you also los hijos it. Son una herencia del Señor. Our children are the heritage from the los Lord. Frutos de tu vientre son una recompensa. The fruit of the womb is a reward. Los niños son esa recompensa. The children are that reward. Son una bendición. They're a blessing. No son un estorbo. They're not just something no to son bother una you. Carga. They're not es una bendición. Burden. They're a blessing. Así que mira lo que dice Colosenses 3:21. So see what it says, Colossians. Dice Colosenses 3:21. Colossians 3:21. Padres, no exasperen a sus hijos. Fathers, do not provoke your children. No sea que se desanimen. Lest they become discouraged. Cuando nosotros venimos. When we come. Y queremos presionar. And we want to pressure them. Con una actitud. With an attitude. De mi manera. Of our, my de way, mi voluntad of my will. A querer resolver nosotros con nuestra como nos formaron a nosotros estamos causando daños and we're causing damage. Y como padres es nuestro trabajo and as parents, it's our job asegurarnos que nuestros hijos to make sure that our children se sientan apoyados that they feel supported. ¿Sabes qué? You know what? Deja
Que Dios sea Dios en tu vida. Let God be God in your life. En tu hogar. In your home. En tu familia. In your family. Porque Él desea salvar. Because He desires to tu generación. Your generation. Tu hogar. Your home. El deseo de Dios. The desire of es God salvar tu familia. Is to save your family. Y mira lo que dice Hechos 16:31. And look what Acts 16:21 says. Dice, ellos dijeron, creed en el Señor Jesucristo. They say, believe in Jesus Christ. Y serás salvo. And you will be saved. Tú y tu casa. You and your house. Yo no sé si tú estás aquí. I don't know if you're here. Pero yo te digo. But I tell you. La voluntad de Dios. The will of God. Es que tú y tu casa. Is that you and your house. Tú y tu casa. You and your house. Esos pequeños. Those little ones. Sean salvos. Be saved. Amén. Amen. Sean salvos. Let them be saved. Así que, ¿cuál es esa herencia? So what is that inheritance? ¿Cuál es esa herencia? What is that heritage? Dice segunda de Pedro 3:9. Second of Peter 3:9. El Señor no va a retardar su promesa. The Lord is not slacking concerning His según promise. Según algunos la tienen por tardanza. As some count slackness. Sino que sé paciente para con nosotros. But is long suffering towards us. No queriendo que ninguno perezca. Not willing that any should perish. Sino que todos procedan al arrepentimiento. But that all should come di to repentance. Di mi familia. Say my family. Servirá al Señor. Will serve the Lord. Dilo, yo y mi say casa. It. Me and my house. Servirá al Señor. Will serve the Lord. Dios desea. God desires salvar mi casa. To save my salvar house, mi familia. To save my si family. Lo crees, di amén. If you believe it, say amen. Este verso es poderoso. And that verse is very powerful. Aquí nos dice que la voluntad de Dios and es que nadie se pierda. It says that the will of God is for no one to perish. Nadie se pierda. No one to perish. Así que nosotros como padres, so us as parents, tenemos esa responsabilidad. We have that responsibility. ¿Qué somos responsables? Who are the responsible? Dije de instruirlos, de enseñarlos, to instruct them, de disciplinarlos, to teach them, to discipline, de corregirlos, to correct de castigarlos, them, to punish them. También de proveer sus necesidades. And to also físicas, supply all their needs, emocionales, physical, emotional, de enseñarles a ser relacional, to teach them to be relational. Porque hoy vivimos en una normalidad, because now we live in a norm, entre comillas, después del COVID, el COVID trajo eso. After COVID, COVID brought that. Separó las familias. It separated families. En la misma casa se están comunicando con teléfono. In the same home, they're porque communicating cada quien en su habitación. Because each one of them is in their room. Ya no quieren ni ir, muchos ir a la escuela. Some of them don't even want to go todo to school. Lo hacen virtual. They want to do everything virtual. Sus amistades virtuales. Their friends are virtual. No son relacionales. They're not relational. Y nosotros como padres and us as parents, somos los llamados a enseñar que nuestros hijos se relacionen. We are the ones to call that our children get relate with other people. Yo no sé, pero en mis tiempos, I don't know, but in my time, mi papá, my father, siempre buscaba la forma. He always find the way. Porque yo me crecí en una iglesia pentecostal. I grew up in a Pentecostal church. Donde la mujer no se pintaba. Where women would not donde put no on se makeup, ponía aretes. Would not wear mucho earrings, menos se colocaba pantalones. No pants. Porque era hija del diablo. Because I was the devil. Y cuando mi papá vio ese nivel que estábamos los siete días de la semana, and when my dad saw that we were there the seven él days dijo, of the week, yo tengo que hacer algo con mis hijas. He said, I need to do something with porque my yo no quiero religiosas. Because I don't want religious women. Comenzó a sacarnos y no de que no fuéramos a la iglesia, so he started taking us sino out, de que nos relacionáramos. Not that we wouldn't go to church, but for us to relate with y other people. Y nos comenzó a meter en diferentes actividades. And he started putting us in different activities. En clubes sociales. In social clubs. Y recuerdo que un día le digo, papá, ¿qué usted quiere? ¿Que yo esté en discotecas o que le sirva a Dios? And I remember I said one day, you want me to be in a club or to por, serve God? Porque la religión no me dejaba ver. Because religion did not allow me to see. Aunque hoy yo doy gloria a Dios por los pentecostales. Even though today I give thanks porque to God el temor for de Dios me salvó de muchas cosas. Because the fear of God saved me from a lot of things. Pero ese momento yo no entendía lo que mi padre quería hacer. But at that time I didn't understand what my father was y es trying que to do. Somos en estamos en este mundo. It's because we're in this world.
Pero qué, no le servimos a él. But what? We don't serve him. Pero para estar parado firmes y pelear, but to be in a good way, tú tienes que conocer, you have to know, qué es lo que hay, what's qué there, es lo que sucede, what's going on. ¿Y sabes qué? And you know what? Somos llamados. We are called. Hoy yo comprendo. Today I understand que somos llamados. That we have been called. Nosotros los padres, all the parents, a enseñarles to teach, que nuestros hijos sean relacionales. For our children to relate. Dios manda, God tells us, a que todo padre, that every parent, le dé una educación, give the children an education, a sus hijos. Amen. Te digan conmigo, somos llamados, so, say with a me, we darles have to speak una to them, educación, to give them an education, en sus hijos, and our, to our children. Y la primera es esta. And the first one is this one. Una educación de la palabra de Dios. An education on the word of God. Si tus hijos son menores, if your children are minor, léele la palabra todas las noches. Read them the word of God every night. Ora con ellos. Pray with them. ¿Sabes qué? Yo viajo a diferentes partes del mundo. You know what? I travel to many parts of the world. Y aquí tengo una de mis escuderas, discípula, anciana Jenny. And here I have one of my disciples and my armor bearer, elder Jenny. Que yo puedo estar con un horario diferente. That I can have a different time. Pero cuando en Miami es hora de dormir, but when in Miami it's time to sleep, ese teléfono mío suena. That phone is, my phone is going to ring. Porque mi hijo allá está también, Dailin. Because my mi son hijo no se there va a dormir sin la bendición. My son will not go to sleep sin orar without con my mami o sin orar con papi. And he won't go to sleep without así praying que with them. Ora con tus hijos. So pray with your children. Sos el llamado en enseñarles. You are the one called la educación que hay en esta palabra. The education of that word. Enséñale disciplina. Teach them. Enséñale la palabra de Dios. Teach them the word of enséñale God. Propósito. Teach them about purpose. Enséñale carácter. Teach them about character. Enséñale ser buenos administradores. Teach them to be good administrators. Y mira esta palabra que es tan importante. And look at this word that is so ¿por qué important te digo que le enseñes ser buenos administradores? Why do I tell you to teach them to be good administrators? Porque hoy los padres creen que darle todo a los hijos. Because nowadays parents believe to give our children everything. Hoy los llevas al supermercado en una carreta a los pequeños. You take them to the supermarket and the little one has a card of his own. Y te hacen una berrieta por cualquier caramelo, por cualquier juguete. And they throw a tantrum for every candy or every any toy. Pero tú por verlo una sonrisa y porque no llore. But you just to see them smile. Le provees aquello y lo compras. You give it to them and you purchase it. Y tal vez era lo que era lo último que tenías para comprar el pedazo de jamón. And maybe it's the last thing, the last money you had to pero purchase the ham. Pero como te armó una berrieta. But because he threw a tantrum. Se lo estás dando. You give it to him. Tienes que serle buenos administradores. You have to teach them to be good administrators. Mi suegro dice, hay que enseñarle el valor de las cosas. My father-in-law says that you have to teach them the porque value si of things. No le enseñas el valor, because if you don't teach them the no value, lo van a valorar, they're not going to value no anything. Lo van a cuidar. They're not going to take y care. Y aquello que te costó un montón de dinero, lo vas a ver en el patio tirado. You're going to see lo in vas the a ver en el basurero destruido. You're going to see them in the trash. Enséñale. You need to teach them. Ser un buen administrador. To be a good administrator. Amén. Amen. Enséñale. You need to teach them. Sobre las autoridades. About authority. Naturales. The natural ones. Sobre las autoridades espirituales. Sobre the spiritual authority. Sobre las autoridades gubernamentales. Sobre the governmental authorities. Hay tantas cosas que te puedo enseñar. There are so many things that I can teach you. Pero quiero activarte en algo muy importante. But I want to activate you in something that is very important. Y antes de llegar a ese punto que quiero que junto con mi esposo podamos orar. And before we get to the point that I want me and my husband to pray, quiero darte unos consejos. I want to give you some advice. Que te van a ayudar a cómo criar tus hijos. That they're going to help you raise your children. Yo te dije que teníamos que enseñar que nuestros hijos, enseñarles que ellos puedan ver las trampas del enemigo. I told you that you need to teach them to see the works of the porque enemy. Porque el diablo anda como león rugiente. Because he is like a lion. Buscando a quien devorar. Seeking someone to y devour. Y se mueve bien sutilmente. And he's just moving there. El espíritu de seducción ahí anda por en medio. He seducts everything and he's just there. Ahí anda con sus adicciones. With their addictions. Ahí anda con inmoralidad sexual. He's there with immoral con sexuality. Amistades incorrectas. With the wrong friends. Entonces tenemos que ver esas trampas. So we have to see that. Tú tienes que saber qué es lo que ellos están viendo. You have to know what they're qué watching. Es lo que ellos están oyendo. What are they hearing? Con quién se relacionan. Who are they relating with? Tienes que ver su, la profeta Leti decía anoche. Prophet Leti was saying last sus night. Sus actitudes. Their attitudes. Qué están expresando. What are they expressing? Qué están modelando. What are they modeling? Su comportamiento. The way they're behaving. Tenemos que estar pendientes. We have to be watchful. Tenemos que tener y esto es
tan importante. It is very important. Enseñarles a nuestros hijos. To teach your children. De que tengan su propia experiencia con Dios. To have their own experience with God. De que no dependan de tus oraciones. Not to depend of your prayers. De que dependa. Yo te digo que mi hijo ora conmigo, sí. I tell you that my son prays with me. Yeah, he does. Pero él tiene su tiempo de intimidad con Dios. But he has his own time of intimacy with God. Él ha tenido encuentros sobrenaturales. He had supernatural donde ha oído God, la voz de Dios. Where he have heard the voice of God. Donde Dios le ha presentado el presente y el futuro. Where God has shown him the present and the future. Que tú te das cuenta que es sobrenatural. That you know that it's supernatural. Pero ¿por qué? Porque nosotros los padres. But why? Because us the parents. Tenemos que empujarlos a que tengan un encuentro cara a cara con Dios. We have to push them to have an encounter with God face to face. Dios le ha dado padre hijos. God has given the parents. Te ha dado hijo para que seas protector. He's giving you children so you can protect para them, que seas proveedor. So that you can be the provider. Para que seas defensor. So you can be their defender. Pero tienes que tener muy claro que no te pertenecen a ti. But you have to know very clearly que that le pertenecen to you, a él. That they belong to y que him, tú simplemente eres ese mayordomo. And that you only that the administrator. Amén. Amen. Así que diga conmigo. So say with me. Yo tengo. I have que enseñar to teach a mi hijo my children a que tenga sus propias experiencias to have their own experience con Dios with God. ¿Y sabes por qué? You know why? Porque él tiene que conocerle. Because he has to know God. Él tiene que tener God. Su relación. He has to have his own relationship. Porque de esa relación va a depender. Because from that relationship it's going to depend. Esa relación contigo. That relationship with you. Y esa you, relación con los demás. And that relationship with others. El ingrediente clave. The main ingredient here. Para la crianza de nuestros hijos. For the raising of our children. Y no importa la edad. And it doesn't matter what age. Así como esa bebé duerme en esa carriola. So just how he sleeps in that de esa carriage edad, since that age. De esa edad, from that age. Nosotros los padres. Us the parents. Tenemos que ganarnos su corazón. We have to win their hearts. Ese es el ingrediente clave. That's the main ingredient. Desde muy temprana de edad. From a very early age. Conservar su corazón. To keep their heart. Porque si tienes su corazón. Because if you have their heart. Lo tienes todo. You have everything. Lo tienes todo. You have everything. Conservar su corazón. Save their heart. Y ser extremadamente vigilante. To be vigilant. De ese corazón. Of that heart. De las puertas que se abre. Or from the doors that are open. ¿Por qué? Why? Porque tenemos que enseñarle. Because we have to teach que él them. Es el que ellos son los que van a permitir que entra y que sale de ese corazón. That they're the ones who are going to allow what enters and what comes out of their así heart. Así que el padre que tenga acceso al corazón de su hijo. So the parent that has access to the heart of their children. Tendrá acceso. Will have access. A todo lo demás. To everything else. En la vida de su hijo. In the life of your children. Yo no sé si tú oíste. I don't know if you heard. Si tú tienes el corazón de tu hijo, if you have the heart of your child, lo tienes todo. You have everything. Tienes todo. You have everything. Todo lo que tú digas, everything that you say, será un amén. It will be an amen. Así que corre. So hurry. Al padre. To the father. Corre al padre. Go to the father. Y si tienes niños chiquiticos, and if you have little kids, de brazos. The babies. Desde ya atesóralo. From now, desde ya instruyeles. From now, instruct them. Desde ya enséñales. From now, teach them. Desde ya gánate su corazón. From now, win their heart. Para que cuando sean viejos, so when they grow, no se aparten. They will not depart. Puede dirigir a sus hijos en la dirección correcta. You can guide your children to the right way. Para protegerlos de imágenes incorrectas. So that we can protect them from the incorrect de amistades images, incorrectas. The wrong friends. De todo lo que toma. On everything that they have. Toda la decisión. Every decision they're gonna make. Dios nos dio un camino de rectitud. God gave us a straight way. Para vivir. So we may live. Y nos mostró el camino correcto. And he shows us the right way. Para que nosotros lo camináramos. So that we may walk in that nos path. Nos ha dado las instrucciones. He's giving us the instructions. Para que nosotros se la transmitamos a nuestros hijos. So that we can transfer that to our children. Profeta, ¿y cuáles son esas instrucciones? Prophet, and what are those instructions? Dios nos enseña. God teaches us. En este manual de vida. In that manual of life. En su palabra. In his word. Nos enseña a vivir correctamente. He teaches us to live the right way. A que creamos en él. So that we may believe in him. A que permanezcamos en él. So that we may stay in him. Y que cualquier cosa que nosotros necesitemos. That anything that we need. Creyendo.
believing, vayamos al Padre, that we may go to the Father, y lo tendremos todo. And we will have everything. Así que Dios nos enseña, so God teaches us, a vivir correctamente, to live the right way, a que tratemos a los demás con amor, so that we may treat others with love, como te enseñaba la maestra de la mañana, as the teacher in the morning a tener teaching, una vida de perdón como estilo de vida. To have a life of forgiveness as esta palabra a style. Nos enseña a qué hacer, that word teaches us what y qué to no do hacer, and what not to do. Así que siga tal cual, so just keep on esas instrucciones, those instructions, profeta, follow them. ¿Y cómo hago? Prophet, and how do I do it? ¿Cómo yo hago? How do I do it? ¿Cómo yo obedezco esas instrucciones? How can I obey those instructions? ¿Cómo yo lo hago? How do I do it? Cuidando, taking care, con gratitud, with gratitude, las pequeñas cosas, the little things que Dios te ha dado, that God has given you. Dios te ha confiado tantos tesoros, God have trusted so many treasures, pero ni cuentas te ha dado, but you haven't even noticed, porque la queja, because you've been la crítica, complaining, criticizing, la murmuración, murmuring, no te ha dejado decirle gracias, Señor, they haven't allowed you to por el say, esposo thank que you, me God, diste, for the husband you gave, gracias, thank you, porque tal vez buscabas hijos perfectos, because maybe you wanted the perfect children, hijos igual que el vecino, the ones igual que la vecina, similar to the neighbor, igual como lo de mi pastor o mi pastora, just like your pastor, no, children. Él te dice sea agradecido, no, he tells you be grateful, sea agradecida, be grateful, cuida lo que yo te he dado, take care of what I've given you, cuida las take pequeñas care cosas que Dios ha puesto en tu vida, take care of the little things that he has given you, cuídalas, take care of them. Y número dos, and number two, obedece su palabra, obey his word, obedécela, obey it, obedécelo, la obediencia, obedience, haz todo lo que él te manda hacer, do everything he tells you to do. Hoy te está dando y te ha dado en el trayecto del día, today throughout the day he's giving you serias instrucciones, different instructions. Así que Dios está buscando, so God is seeking instruirnos, to instruct us. ¿Y sabes cuál es el propósito de toda esta jornada? And you know what is the purpose of all this? Él está buscando instruirte para formar, that he's seeking to instruct you so he may form, para que tú vayas y ganes ese corazón de tu hijo, so that you may go and win that heart of your child. Está instruyéndonos con el propósito de formar nuestro corazón, he's instructing us with the purpose to form our heart, de acuerdo a su palabra, according to his word. Diga conmigo, say Dios, with me, God me está instruyendo, is instructing me, con el propósito, with the purpose, de formar, to form mi corazón, my heart, de acuerdo a su palabra, according to his word, a fin de que sus enseñanzas, so that his teaching, y sus manifestaciones, and his manifestation, en mi vida, in my life, en mi casa, in my house, en mi conducta, in my conduct, dile, sea un estilo de vida, will be a style esas of life, esas enseñanzas, those teachings, que Dios pone, that he puts, en este día, in this day, y en su palabra, and his word, para que las ponga en obra, so that we may amen put them in action, amen. Mira lo que dice la palabra, see what the word says. ¿Qué cosas son responsables? What are we responsible of? Los padres, the parents, yo te dije proveer, I told you to provide, y proveer, and to provide. Mira lo que te dice primera de Timoteo 5:8, look what 1 Timothy says. Dice, porque si alguno no provee, because if any does not provide para los suyos, for their, y mayormente los de su casa, and especially those of their home, ha negado la fe. They have denied the faith. Ha negado la fe. Denied the faith. Y es peor, and it's worse, que un incrédulo. That an unbeliever. ¿Qué Dios te está dando? No sé si tú estás oyendo o estás dormido. I don't know if you're hearing. Digan amén los que tienen sleep sueño. Say amen to those that are sleepy. Ajá. Dios, God, te dice, is telling you today, eres responsable, you are responsible, de proveer, to provide. Si no provees, if you don't provide, para los tuyos, for yours, si no provees, if you don't provide, te dice, he's estás negando mi fe, you are denying the faith, estás negando mi fe, you are denying, eres peor the que faith, un incrédulo, you are worse than así an que unbeliever, deja que tu manera de criar, so let you stop the way that you're raising them, esa manera de criar a tus hijos, that way that you're raising them, esté llena de gracia, let it be full of esté grace, llena de amor, let it be filled with love, esté llena de perdón, let it be filled with, diga conmigo, Señor, lléname, say with me, God, lléname, fill me, dile, mientras atesora,
Dile, mientras enseño, mientras moldeo, dile, lléname, lléname. Dile, para crear so that I may mis hijos my children con el temor de Dios. With the fear of God. Di amén si lo quieres say hacer. Amén. Amén. ¿Qué impide que nuestros hijos reciban una herencia espiritual? What stops from our children to receive the spiritual inheritance? Yo no sé si hay alguien aquí que esté recibiendo. I don't know if anyone here is understanding. ¿Qué impide? What stops them? Para mí este es un punto bien importante. For me, this is a very important. Número uno, la deshonra. La deshonra. Hay una herencia natural. The dishonor. There's a natural inheritance. Hay una herencia espiritual. There is a spiritual inheritance. ¿Y sabes qué? And you know what? La deshonra. That dishonor. Te descalifica para que lo recibas. It disqualifies you to, from receiving. Conozco una persona. I know someone. Que su madre murió. That her mother passed away. Y su madre dejó una herencia. And the mother had an inheritance. Pero entonces cuando él murió. But then cuando when su mamá murió. When the mom died. Después de que él enterró, after se presentó buried, a su padre. He went to his father. Y le dijo, dame lo que mi madre dejó. And told him, give me what my mother left me. ¿Cómo tú lo llamas? How do you call that? Deshonra. Dishonor. Ese padre se sintió herido. That father was heartbroken. Ese padre se sintió traicionado. That father felt se betrayed. Sintió deshonrado. He felt dishonor. Porque es como que, ¿tú quién eres? Because it's like, who are you? Hay que enseñarle a nuestros hijos we have to teach our la honra to honor, porque eso los descalifica. Because that disqualifies el no valorar to not value su progenitura. Their parents, el no valorar to not value que él es un hijo, that he's a son, que él es una hija, that it's a te daughter, descalifica. It disqualifies tú tienes you. Que sentirte orgulloso. You have to be proud. No importa quién es tu papá, it doesn't matter who de your dónde dad viene, your mom is, where pero come tienes from. Que valorar but you have to value que fue el instrumento que Dios usó, that the word, the instrument como haya sido. That God y used. Sabes qué otra cosa te descalifica. And you know what else disqualifies la familiaridad. The familiarity. La falta de hambre por la presencia the de Dios. The lack of hunger for the presence of God. Dar la prioridad a otras cosas antes que Dios. To give priority to other things before God. ¿Qué otra cosa te descalifica? What else has disqualified you? Por vivir de lo que la gente dice. To live from what people are saying. No de lo que esta palabra dice. What this word says. Por no tener una experiencia personal con Dios. For not having a personal relationship with God. Hay una herencia para tus hijos. There's an inheritance for your children. Estoy aquí para activarte y puedas dejar ese legado. I'm here so you, I can activate you and you can leave that legacy. Pero si hay deshonra. But if there's dishonor. Si hay familiaridad. If there's familiarity. Si estás lejos de la presencia de Dios. If you're far from the presence of si God. Si todo es prioridad menos de Dios. If everything has a priority before God. Si vives más de lo que el mundo dice a lo que Dios dice. If you're more interested in what the world says than what God says. No te vistas de seda porque mono te vas a quedar. Do not dress up, you ain't going ahí nowhere. No hay herencia. There will be no inheritance. Ahí no hay herencia. There will be an inheritance. Entonces es muy importante. So it's very important. ¿Cuáles son esas llaves? What are those keys? Para poder recibirla. So that you may receive it. Permanecer en su presencia. To remain in his presence. Morir a esa carne cada día. To die to the flesh every day. Crucificarla, dijo Jesús. To crucify. Seguirlo a él. Jesus, to follow him. Creer con el corazón. To believe with your entire heart. Que nos pertenece. That it pertains todo lo que él es, that everything that he is, su naturaleza, his vivir nature, una vida de fe, to live a life of faith, y de obediencia, and obedience. Esas son llaves muy importantes, those are very important keys, para que esa herencia, so that inheritance sea desatada a tu vida, may be released in your life, y haz todo con el corazón, and do everything with your heart. Hay que, como decía la profeta anoche, as the prophet was saying autoexaminar night, nuestro corazón you have to examine yourself, porque eso define el mañana, because that defines the tomorrow, vivir una vida de fe, to live a life of faith, y como le dijo a Josué, like he told Joshua, hoy Dios te dice God is telling para recibir esa herencia to receive that inheritance, tienes que ser valiente, you have to be tienes strong, que forzarte, you have to tienes do que the forzarte things you have to do.
Tienes que ser valiente. You have to be brave. ¿Qué consejos te puedo dar en este día? What advices can I give you today? Para que puedas recibir esa herencia. So that you may receive that inheritance. Hay muchos. There's many. Hay muchos. There's many. Y número, voy a ver cuántos te puedo dar porque quiero ir a lo que quiero activarte. And let me see how many I can give you because I want to activate you. Tienes que estimular la autoestima de tu hijo. You have to stimulate the esteem of your child. Tienes que reconocer las buenas acciones de él. You have to recognize their actions. Tienes que establecer límites. You have to establish limits. Tienes que hacer tiempo para tus hijos. You have to make time for them. Tienes que ser un buen modelo. You have to be a good model. Para que él pueda seguir tus pisadas. So he can follow your steps. Tienes que ser flexible y estar dispuesto. You have to be flexible and be willing to. Tienes que demostrar su amor. You have to show them love. El amor del padre. The love of the father. A tus hijos. To your children. Tienes que estar consciente. You have to be conscious. De sus propósitos. Of their purpose. De sus necesidades. Of their needs. Amén. Amen. Así que esos consejos, so those advices, te van a ayudar. They're gonna help you out. Esos consejos para que puedas transmitir esa herencia espiritual. Those advices so you tienes may transmit que estar that inheritance. Disponible you todo el tiempo. You have to be available all debes the time. De ser un buen ejemplo. You have to be a good role model. Tienes que invertir tiempo de calidad. You have to invest quality time. Y algo que yo amo de mi esposo. And something I love about my husband. ¿Saben qué es? You know what it is? Es una persona que siempre está bendiciendo a su familia. He's a person that is always blessing his family. Él aprovecha cada oportunidad que estamos juntos. He takes advantage of any time para that we're ponernos together manos a todos. So that he may lay hands on us. Bendice a tus hijos. Bless your children. Bendice a tus hijos, mamá, papá. Bless your children. Siempre mom and bendígalos. Dad. Always bless porque nadie tiene mayor autoridad que tú. No one has more así authority que de tu boca you salga palabra de bendición. So always bless them. Ese es un consejo que tómalo. That's an advice that you need que to yo take lo veo en mi amado esposo. That I see it in my beloved y es husband. Tan efectivo. And it's so effective. Que yo no me subo a un altar. That I don't go on an y altar. No me presento frente de ustedes. And I don't present myself before sin la bendición you de él. Without the blessing of him. Amén. Amen. Así que tenemos que enseñarle a nuestros pequeños so we have to teach our children a conocer to know al Padre Celestial, the Heavenly Father, ya que Él es el único que nos da identidad. He's the only one that gives us a, tenemos identity. Que enseñarles a que tengan esa relación íntima, we have to teach them to have that a que tengan una verdadera adoración. So that they have an intimate nosotros worship. Los padres us, the parents, somos la máxima autoridad. We are the highest authority. Así que yo voy a terminar so I'm gonna finish enseñándote teaching you oh Shamaya a cómo tú tienes que tomar esa responsabilidad. How do you have to take that responsibility? Cómo tú tienes que tomar esa responsabilidad. How do you have to para que tus hijos caminen en el temor de Dios. So that your children may walk in the ways of the Lord. A que tengan esa relación. So that they may have a relationship. A que dependan de Dios. So that they depend on God. ¿Y cómo, profeta? And how, prophet? Es levantando clamor por ellos. It's crying out for them. Es orando por nuestros hijos. It's praying for them. ¿Y cómo lo vamos a hacer? And how are we going to do it? A través de la palabra. Through the word. Cuando declaramos sus promesas, when we declare his promises, sabemos que Dios hará su voluntad. We know that God is going to do his will. En su tiempo. In his time. No en el tiempo que yo quiero. Not in the time that I want. No a la manera que yo quiero. Not the way that I want. Sino it, que en el tiempo. But in the time. Y en la manera de Dios. And the way of God. Así que mira lo que dijo Jesús. So see what Jesus said. Mira el ejemplo de Jesús. Look at the example of Jesus. Y es el ejemplo que debemos seguir. And it's the example that we have to follow. Cuando él oró por sus discípulos. When he prayed for his disciples. Así nosotros debemos de orar por nuestros hijos. This is the way that we have to pray for our children. Y está en Juan 17, 6 al 11. And it's in John 17, 6 to 11. Se lo voy a dejar de tarea. So I'm going to leave you that as a homework. Pero aquí Jesús. But here Jesus. Nos da un gran ejemplo gives us a great example de cómo debemos de orar nuestros hijos. On how we should pray for our children. Debemos tomar, él oraba ahí por sus discípulos. He was praying there for his disciples.
Él oraba y le pedía al Padre. He was praying and he was asking the Lord. Y le decía, Padre Santo, a Heavenly Father, a los que me has dado, to those that you've given, guárdalos en tu nombre, keep them in your para name, que sea uno, so that they may be así one, como nosotros. Just how we are. Él es el ejemplo. He is the así example. Que nota esa tarea. So that's your homework. Dile cómo yo voy a orar por mis hijos. So this is how you're going to pray for your children. Así como Jesús oró por sus discípulos. Just the way that Jesus prayed for his disciples. Juan 17, 6 al 11. John 17, 6 Digan conmigo, tengo la responsabilidad. Say with me, I have the responsibility. Tengo la autoridad. I have the authority. Para liberar. To para orar to pray por nuestros hijos. For our children. ¿Y qué tengo que orar, profeta? And what do I have to pray, prophet? Tú tienes que orar por su propósito y su llamado. You have to pray for the purpose and calling. Y tienes que hacerlo como dice Tesalonicenses. And you have to say how it says in Thessalonians. Orar sin cesar. Pray without ceasing. ¿Cuánto tengo que orar? How much do I have to pray? Orar sin cesar. Pray without ceasing. Porque vuelvo a decirte, el diablo anda como león rugiente. I'm going to tell you again because the devil is llamado around us. A orar por su propósito y su llamado. You are called to pray for the purpose and their calling. Sos llamado para que tienes que orar para que tenga su propia experiencia con Dios. You are called so they can have their own experience with God. Por protección. For protection. Por el crecimiento espiritual. For their spiritual growth. Por el carácter. For their character. Por su autoestima, for the self-esteem, por la gracia de Dios, for the grace of God, para que se aparten de los malos caminos, so that they may stray away from the bad para ways, que tengan denuedo y osadía, so that they may bold, para que se enfrenten so a los retos que se presentan diariamente. Everything that comes their way every day. Tienes que orar por sus amistades. You have to pray for their friends. Para que sean las correctas. So that they may be the correct ones. Tienes que orar para que sepan que sus padres los ama. You have to pray so they know that their parents love them. Porque hoy el enemigo les dice muchas cosas. Because today the enemy tells them a lot of things. Tienes que orar para que Dios crezca en ellos. You have to pray so that the Lord may grow in him. Tienes que cubrirlos del ataque del enemigo y del mundo. You have to cover them from the attack of the enemy and the world. Tienes que cubrir lo que ven. You have to cover what they see. Lo que oyen. What they hear. Tienes que cubrir su corazón. You have to cover their heart. Para que no sean heridos. So they won't be hurt. Así que ¿cómo lo hago con la palabra? So how am I going to do it? Tú tienes que orar para que Jesús sea formado. You have to pray so Jesus may be formed. Declara Gálatas 4:19. Declare Galatians 4:19. Ahí te dice para que Cristo sea formado en su vida. There it says that so Jesus may be formed. Tienes in que orar. You have to pray para que Dios lo guarde de tentación y sean that, liberados. So that God may guard him from temptations. Según that be delivered. Mateo 6:13. According to Matthew 6:13. Anótalo. Write it down. Para allá que cuando no estén los pastores tú te puedas parar en la brecha. So there, when the pastors are not there, you may stay in the gap. Ora para que sean enseñados no por el mundo. Oh, that they may be taught not by the world. Sean enseñados por Jehová. That they may be taught by Jehovah. Y su paz se multiplique. And their peace. Y lo dice Isaías 54:13. That's how it says in Isaiah 54:13. Que sean enseñados por Dios. That they may be taught by God. Que puedan discernir entre el bien y el mal. That they may discern between good and bad. Como lo dice Hebreos 5:14. Just as Hebrews 5:13 says. Que guarden los mandamientos que Dios. That they may keep their his los mandamientos que Dios ha puesto en sus mentes y en sus corazones. The commandments that he has put in their minds and their hearts. Como dice Hebreos 8:10. As it says in Hebrews 8:10. Que tengan sabiduría para escoger sus amistades. That they may have wisdom to choose their own friends. Declara Proverbios 3:19. Declare Proverbs 3:19. Para que se mantengan puros sexualmente. So that they may keep themselves pure. Y que Dios le dé sexually la gracia para mantenerse. And that they and that the Lord may give. Como dice the Mateo 26:41. As Matthew 26:41 says. Tienes que levantar clamor. You have to cry out. Para que Dios expanda su territorio. So that y la bendición de Dios esté siempre con ellos. And the blessing of God will be with them all the time. Y lo guarde de todo mal. And guards them, keep them from all bad. Como dice Primera de Crónicas 4:9-10. Like it says in 1 Chronicles 4:9-10. Decláralo. Declare it. Decláralo. Declare it. Tienes que orar. You have to pray. Para que honre siempre a su padre.
padres. So that they may honor their parents. Como all the dice time. Efesios 6:1 al 3. As it says in Ephesians 6:1-3. Para que honre siempre a sus padres. So they may always honor their parents. Y puedan tener larga vida. And so they may have a long life. Así que yo en este día, en este lugar. So today in this day, in this place. Soy apasionada. I'm very passionate. Por el Dios vivo. For the living God. Soy apasionada todo lo que tengo. I'm passionate everything soy that mamá I have. Porque levanté clamor y le creí a él. I'm a mom because I believed in him. Tengo el esposo que tengo. I have the husband that I have. Porque desde mis 11 años me enseñaron a orar. Because since I was 11 years old y they told me to pray. Y le decía, Señor, ahorita no. And I would say, Lord, not cuando now. Esté grande. Maybe when I lo grow quiero older. Así, así, así. I want him this way. Y él way. Es tal cual como yo se lo pedí and al Señor. He is just the way that I asked the Lord. Y sabe qué, el diablo se quiso poner con todo. And you know what? The devil didn't want to. He no calificaba en su familia no. Para ser su esposa. I did not qualify in his family to pero be his Dios wife. Del cielo but the God escuchó of heaven, un clamor. He heard my cry. Vio unas peticiones. He heard my petitions. Que él la guardó. That he kept y them. Y hoy today, juntos estamos sirviendo a Dios. Together we're serving the Lord. Así que tienes que levantarte. So you have to cry out. Tienes que levantarte. You have to get up. Tienes como padre la autoridad. You as a parent eres responsable. You are responsible. De levantar clamor. To cry out. Por tus hijos. For your children. Yo le voy a pedir a mi esposo que pase acá I'm conmigo. I'm going to ask my husband to come over here. Yo no sé, yo quiero que te despojes de todo. I don't know, I just want teléfono, you to let go of notas. Everything. The phone, the notes. Creo que tenemos unos 15-20 minutos. I think we have like 15-20 minutes. Pero esto que Dios en esto tenga que hacer lo que tenga que hacer. That let God do whatever he needs to do. En estos 20 minutos que nos restan. In these 20 minutes that we have left. Yo quiero que cierre tus ojos. I want you to close your eyes. Y ahí con tus ojos cerrados. And right there with your eyes closed. Tú has escuchado la palabra. You've heard the word. En este día. In this day. Yo le pido al Espíritu de Dios. And I ask the Spirit of God. Yo le pido al Espíritu de Dios. I ask the Spirit of God. En este momento. At this time. Que pase esa plomada en tu vida. To take this in front of yo your no life. Estoy en tu casa. I'm not in your home. Cuando las luces se apagan. When the lights go off. Cuando sirves la mesa. When you serve the table. Yo no estoy en la casa. I'm not in your cuando house. Corriges disciplina a tus hijos. When you correct the discipline pero él your children. Sí lo ve todo. But he sees it all. Él sí lo ve todo. He sees it all. Así que en este día. So in this day. Si tú eres un padre. If you are a parent. Que tú dices profeta. And you say prophet. Yo no he sido un ejemplo. I haven't been an example. Yo no he cumplido con mis responsabilidades. I haven't done my responsibilities. Reconozco que he fallado. I recognize that I failed. Reconozco que no he sido ese ejemplo para mis hijos. I recognize that I haven't been that role model yo te for my pido children. Que a la cuenta de tres. I ask you that at the count estás, of three. Right there where te you are. De pie. You just get up. Uno, dos, tres. One, two, three. Oh, shamayamayay. Y los que ven este video. And those that are watching this video. Ahí en tu casa. Right there in your house. Igual forma. The same way. Si tú dices profeta. If you said prophet. Sí, lo hacía. Yes, I did it. O sí, a medias. Oh yeah, halfway. Sí, levantado clamor. Yeah, I've cried out. Pero me he rendido. But I have surrendered. Me he dado por vencida. I've given up. Y en este día. And this day. Dile, yo reconozco. Say, I recognize. Que necesito tu intervención. That I need your intervention. Yo te pido I ask que you también te pongas de pie and to also stand up y levante tus manos al cielo and lift up your hands to heaven. Levantes tus manos al cielo. Lift up your hands to heaven. Ahí donde tú estás. Right there where you are. Oh, Shamaya. Yo le voy a pedir a los pastores, ancianos que me acompañen, and the elders, los servidores asignados a estar en este lugar, the servers that are assigned que to this se muevan place, en los pasillos y oren en el Espíritu. Just go through the halls and porque pray Dios in the Spirit. Mismo va a intervenir en este día. Because God himself is going to intervene this day. Él es tu creador. He is your creator. Así que te doy unos minutos. So I'm going to give you a few minutes. Unos vienen recuerdos, puedo ver cómo recuerdos vienen. I see some memories of coming back. Yo veo muchos cómo están luchando con sus hijos la rebelión. I see how many are battling with their children rebellion. Oh, que no te hacen caso. That they don't obey you. Unos malcriados some, te han deshonrado. They're dishonor you. Oh, Shamaya Maya. Pero ellos únicamente han reflejado lo que han visto hacer. They're just reflecting what they've seen done. Así que hoy so today,
Dios va a restaurar. God is going to restore. Pero en primer lugar, but first, tú tienes que arrepentirte. You have to repent. Tú tienes que arrepentirte. You have to repent. Así que ahí con tus manos alzadas. So right there with your hands. Dile up, Padre celestial. Say, Heavenly Father. Dile en este día. In this day. Los que están en casa igual dile Padre celestial. Also say this, Heavenly Father. In this day, he oído tu palabra. I've heard your word. Dile, la recibo. I receive it. Dile, y hoy, and today, con todo mi corazón, with all my heart, yo me arrepiento. I repent. Dile, yo me arrepiento. I repent. Porque no he sido ese ejemplo. Because I haven't no been he sido that example. Modelo I haven't been para that role mis hijos. Model for my dile, children. Padre, and say, Father, perdóname. Forgive me. Dile con todo mi corazón. With all my heart. Yo me arrepiento. I repent. Dile ahora mismo. And say right now. Dile no he sido ejemplo. I haven't been a role para ellos. For them. Dile perdona. Forgive me. Perdona. Forgive me. Ese mal ejemplo. Of that bad example. Dile perdona. Tell him forgive porque me. No los he instruido. Because I did not instruct no los he enseñado. Them. I didn't teach dile perdóname them. Señor. Forgive me, Lord. Dile hoy yo levanto. And say today I lift hoy yo me levanto. Today delante de ti y le te pido you, que me perdones en el nombre de Jesús y le no permitas que el maligno roba la herencia de mis hijos y le hoy yo me levanto stand, y me arrepiento repent, y le me arrepiento con todo mi corazón de no haber sido esa madre mother, ese padre father, ejemplo para mis hijos y el espíritu de Dios. And that the Spirit of God dile, saca de mí. Say, take away from me. Dilo, algo say está it. Pasando. Yo veo cómo él va a meter la mano en tu corazón. You're going to see how he's going to stick his hand in your heart. Va a borrar actitudes. Come on, he's going to take away attitudes. Va. Yo veo cómo muchos estaban con palabras fuertes como golpe de espada en su casa. I see how many of you were harsh words in their homes. Palabras hirientes. Those are words that are que le han causado daño a sus hijos. That they caused the damage to their children. Dios está sanando. God is healing. Dios está sanando. God is healing. Dile, me arrepiento, say, Señor. Say, I repent, Lord. Porque de mi boca ha salido palabra de maldición. Because I have said words dile, con todo mi corazón, that I haven't had, and I repent with dile, esas palabras and those words que han causado daño that have caused que han causado heridas that have caused dile que han causado mal pain, comportamiento that have caused for them to dile en mis hijos en mis generaciones and my generation. Dile hoy oh, today, son extraídas son borradas en la memoria from their memory de mis hijos of my children. Dile Padre Celestial say, Heavenly Father, dile interviene intervene, interviene intervene, interviene en este día dile day. yo renuncio a la ira al maltrato dile yo renuncio a la gritería dile yo renuncio dile a la falta de perdón yo renuncio dile al abuso al maltrato dile a las palabras hirientes se van fuera de mi vida fuera ahora mismo ahora mismo pastores si sienten acercarse a alguien ahí mismo ahora mismo ahí está yo quiero que exhales es una forma. It is fuera way. Ahora mismo right now. se va oh yo veo como Dios está sanando corazones I see how God is healing hearts. Oh está sanando corazones how he's healing hearts. Oh esos maltratos esa rebelión de tus hijos esa falta de respeto esa deshonra todo lo que ha originado esa deshonra esa falta de respeto Padre se remueve Father, dile Señor say, Lord, en este día in this day, dile no he sido un ejemplo para mis hijos dile hoy tú me has instruido today you have instructed dile hoy tú me instruyes today you instruct para ir a instruir a mis hijos so that I can go en el nombre de Jesús in the name of en el nombre de Jesús in the name of dile Jesus. Hoy today, en el nombre de Jesús in the name of Jesus. Oh Shamaya Padre ahora mismo right now yo te presento a tus hijos I present my children yo te presento to you. A tus hijos I present my y declaro children. Espíritu de Dios and I declare que el enemigo retrocede de sus hogares
retrocede de sus casas, that it backs up from our home. Retrocede de su matrimonio, it backs up from my marriage. Retrocede de sus hijos, it backs up from my ese children. Legado, Señor, and that legacy, esa herencia, that inheritance. Padre, tú la restauras. Father, you restore. Tú restauras esos roles, Señor. You restore the tú lo restauras roles. Ahora you restore. Declaro right libertad. I declare deliverance. Declaro libertad. I declare declaro libertad. I declare deliverance. Líbrate, declaro. Líbrate, declaro. Oh, I ahora mismo. Right now. Ahora mismo. Right now. Líbrate, declaro. I declare you free. Por el poder de la sangre. By the power of the por blood. El poder de la sangre. By the power of the ahora blood. Mismo, Señor. Right now, Lord. Oh, yo levanto clamor. I por cada padre aquí en este lugar. Por cada place. Padre, Señor. Yo levanto clamor. I lift up a cry out. Yo levanto clamor. I lift up a cry out. Para que tú los fortalezcas. So that you may fortify. Para que tú los instruyas. So that my God, para que tú abras sus ojos. So that you open para their que eyes. Abra sus oídos. So you open their para ears. Que los revistas de gracia. So that you para que los revistas de sabiduría. So para que los revistas de fuerza. So that you give them strength. Y puedan ir a casa. Puedan ir a and casa a cuidar de esos tesoros que tú things. Les has dado en el nombre de Jesús, en el nombre them. De Jesús, in the name of Jesus. Sé libre, be free. Sé libre, be free. Sé libre, be free. Ahora, right now. Espíritu de Dios, Spirit of God. Desata tu gracia. Let go of your desata grace. Tu gracia. Give them your grace. Levanta tus manos. Lift up your hands. Los que están sentados, pónganse de pie. Pónganse de pie. Sé libre. Be free. Sé libre. Levanta be tus free. Manos. Lift up your hands. Hay dos cosas más que quiero hacer. There's two more things that I need to do. Pero ahí donde estás. But right there where you are. Padre. Father. Desata. Release una unción fresca, a fresh anointing, una unción fresca, a fresh allí anointing. Allí en casa desata, Señor, right there, release esa unción, release that anointing, desata tu sabiduría, release your wisdom, desata tu gracia, release your grace, desata tu fuerza, release your strength, sobre cada papá, upon each one, sobre cada mamá, every father, Señor, every mother, and Lord, ser padres, be parents, padres sin tu gracia. Parents without es imposible. Grace, it's impossible. Necesitamos we are in need de tu gracia. Of your grace. Necesitamos we need esa fuerza. That strength. Necesitamos we need esa sabiduría. That wisdom. Para poder so that we may ser papá. Be parents. Así que en el nombre de Jesús. So in the name of Jesus. Desátala, Señor. Release it, Lord. Desátala ahora. Release it now. Desátala ahora. Release it en now. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Ahí está, sé fortalecido. Right there, be fortified. Sé fortalecido. Be strengthened. Sé sabio. Be wise. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus.